listo. Ya, Benja, pregunta, ¿qué recuerda usted del perímetro o del área? Del perímetro, Ya. no sé si mi mamá le ha enviado la tarea de Wonder, de la película Wonder. Perfecto, eso lo voy a revisar hoy día en la tardecita. Hoy día no me he metido mucho al WhatsApp o al correo, pero lo voy a revisar hoy día en la tardecita cuando llegue a mi casa, ¿ya? Damián, dime. Pucha. Nuevamente no se puede, Damián, no tiene el audio, me parece. A ver, Anto, Anto. El área es multiplicar por la base por la altura. Bien, bravo. La base por la altura. Y lo que nosotros hemos visto es solamente calcular el área de, por ejemplo, figuras con cuatro lados, ¿sí? Por ejemplo, el cuadrado y el rectángulo, porque no vimos, ¿cierto? ¿Cómo era calcular el área de un círculo? Ya eso es más complejo, ¿cierto? De momento nos quedamos con el cálculo del área, ¿cierto? De los cuadrados y los rectángulos, ¿ya? El perímetro, Gustavo. El perímetro afuera y el área adentro. Ya, perfecto, muy bien, me gustó mucho esa definición. El perímetro es lo de afuera, es decir, el contorno, excelente, y el área es lo de adentro, por lo tanto, eso quiere decir que es la superficie. ¿Ya? Tía, ¿cómo se ponen las notas? ¿Qué notas? ¿Qué notas? A ver, Emilia, ¿dónde está la Emilia? No entendí su pregunta. Emilia. Tía, ¿Qué le pasó? ¿A qué se refiere cómo se ponen las notas? ¿Cómo puede ver usted las notas suyas? sí. Ya, mira, su apoderado, ya sea su mamá o su papá, tienen que ingresar ellos con la clave de ellos y con su root, con el root de ellos, y ahí que él les va a abrir el web class, ¿cierto?, de apoderados, y ahí pueden ver las notas de sus hijos, ellos pueden verlas, ¿ya? Entonces, ya. Entonces, espérenme un poquito. Acá, principalmente es lo que dijeron sus compañeros, y lo que me quedo con una de las cosas que dijo el Gustavo a lo último. Ya que el perímetro tiene que ver con lo que está afuera, es decir, vamos a sumar todo el contorno de la figura, todo lo que está afuera. Ya la figura puede ser, porque nosotros aprendimos a medir perímetro de cualquier tipo de figura que tenga línea recta, porque no aprendimos a medir todavía, no aprendemos, ¿cierto?, a medir todavía el perímetro de un círculo, por ejemplo. Ya. Ahí no sabemos cómo hacerlo aún porque obviamente eso no corresponde a tercero básico, ¿sí? Solamente corresponde medir el perímetro, ¿cierto? En este caso de figuras con líneas rectas, ¿ya? Acá, obviamente es muy sencillo, lo que yo tengo que hacer es sumar todo lo que va alrededor. 10 más 3 son 13, más 10 son 23, más otros 3 son 26. Por lo tanto, ¿cierto? El perímetro de esta figura, que sería la suma de todos los lados que están por fuera o de todo lo que está fuera, es de 26. Acá. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando nosotros teníamos estas figuras geométricas, recuerden que no es lo mismo decir figura que cuerpo, ya, estas son figuras, cuando teníamos las figuras geométricas, ¿cierto? Cuadriculadas, es decir, encima de estos cuadraditos pequeñitos, ¿sí? Lo importante era, uno puede decir, uy, pero tía, yo no tengo cuánto mide cada uno. Lo importante acá es yo fijarme, ¿cierto?, en lo que me da el enunciado, que en este caso me dice, ¿cierto?, que los cuadraditos, cada cuadradito, es decir, este es un cuadradito, me pasé, ya, ese es un cuadradito, ¿cierto?
cada uno vale un centímetro, es decir, este lado vale uno, este uno, uno, uno. Por lo tanto, todas las caras de mi figura van a tener un lado uno en cada cuadradito. Y yo tengo que ver cuántos cuadraditos hay para saber el total. Por ejemplo, en la A, hay un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos. Por lo tanto, este vale 3. ¿Sí? Este vale 3. Y recuerden que una de las características del rectángulo es que sus dos lados opuestos son iguales. Por lo tanto, el lado opuesto desde ahí arriba, ¿cierto? Es ese que marqué allá abajo. ¿Ya? Y si el de arriba vale 3, el de abajo va a tener el mismo valor. ¿Ya? Ahora medimos, ¿cierto? El que está al lado. Uno, un cuadradito, dos cuadraditos. Por lo tanto, vamos a decir que los lados, los laterales, valen o tienen una medición de 2. ¿Sí? Recuerden, este tiene el mismo valor que el de acá. ¿Ya? Pregunta. Ya tenemos los cuatro números. 3, 2, 3, 2. ¿Cuál sería el perímetro de esa figura? Agustín Aroca. Agustín. Lo escuché pésimo. Ay, venga, no me raye la pantalla, por favor. Me había olvidado eso. Ya. Lo escuché pésimo, Agus. A ver, hábleme de nuevo. Parece que Agustín está con problemas de audio. Los demás lo escucharon bien, yo lo escuché como robótico, seré yo. Ah, se escuchaba mal. Ya. ¿Y a mí cómo se me escucha? ¿Bien? Ya, genial. Ya, ¿quién quiere decirme cuánto es el perímetro de la figura 1? Ya, Amaru. Uy, no te había visto, Amaru. 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 10. ¿Cuánto? 10. Vamos a ver. 3 más 3 son 6, más 4, porque ya lo sumé al tiro, son 10. ¡Excelente! Muy bien, Amaru. Muy bien, me parece maravilloso. Muy bien, mi niño, muchas gracias. A todos estos chiquillos me acordé de algo, nada que ver, pero se los voy a decir igual, que justo delante me topé con la tía Paula de inglés y me habló muy bien de ustedes. Así que los felicito. Me dijo que se portaron súper bien en su clase y que participaron harto. Y que ella misma también lo había felicitado, así que aquí va una doble felicitación. ¿Ya? Me alegra mucho que recibir buenos comentarios de ustedes, pues si son mi curso y obviamente quiero que les vaya bien. ¿Ya? Así que muy bien por ustedes y muchas felicitaciones. Ya, la B, fíjense. ¿Cuánto sería el perímetro de la B? Primero, el que quiera decirlo me va a decir los lados, cuánto valen, ya Alonso, y después me dice el total. La siguiente, la almendra. Alonso, sí. Primero que todo, ¿cuánto valen los lados del cuerpo, de la figura B? En 2. Perfecto. Por lo tanto, ¿cuánto vale el perímetro total? 8. Perfecto. Muy bien. 2 más 2, 4. 4 más 2 son 6. Y 6 más 2 son 8. Excelente. Muy bien. Primo, un pedacito. Ya. Damián, veamos si se le puede activar el audio. A ver, Damián. Me parece que el otro día cuando estuviste con audífono se te escuchaba. Ya, para que lo vean una de esas. Bueno, y ahí ya está habilitado el chat. Ya, pero por favor, si va a escribir en el chat, solamente cosas de la clase. Ya. Vamos con la C. ¿A dónde está? La almendra me iba a ayudar con la C. Bueno, mientras tanto, vamos con el Agustín Aroca, después el Benja. Agustín. Ah, mira, ahí está la almendra. Almendra. Yo me sé el total. ¿Me escuchas bien? ¿Ya? Es 12.
Ya, a la almendra de la 12 le da 12, perfecto. Agus, ¿a usted cuánto le da? ¿En la C? Se escucha medio cortadito, ¿o no? Medio robótico. Si es posible, bueno, si es posible. A ver, dígamelo de nuevo, para ver si lo entiendo. No le entendí. Mejor, Agus, lo mejor es que me lo escriba en el chat ya, porque te juro que no se escucha nada. No se escucha muy bien, ¿ya? Espérenme, ahora me voy al chat. Tía, no tía, profe, no, es tía, es profe. Ya, como ustedes quieran, profe o tía, me da igual. Ya, esa imagen ya la he visto. Sí, de hecho, cuando pasamos perímetro por primera vez, les puse la misma imagen, ¿ya? La C, la D. La almendra me dijo que eran 12 en la C. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Excelente! La D, Benjamín. ¿Yo le? La D de dedo. ¿Cuánto te da el perímetro en la D? Ah, en una línea, en las líneas para arriba y para abajo son 4. Ya, perfecto. Y la A en total 9. ¿En total 9? ¿Seguro, seguro? No, 10. Ya, 10. Excelente. Sí. Muy bien, Benja, son 10, porque tengo 4 de un lado y 4 del otro, y 4 y 4 son 8, y tengo 8 más 2, porque una de arriba y una de abajo, y son 10. Amaru, cuénteme de la E, ¿cuánto le da? Nos daría casi lo mismo que la A. ¿Ya? Es lo mismo que la A, pero está más grande. Tiene más números, ¿cierto? ¡Ay, qué hice! Fíjese, ya, ¿cuánto le daría a usted? Cuente los lados. El número de los lados. ¿Cuánto le daría en la E? 14. Ya, vamos a ver, vamos a cerciorarnos. Vamos a cerciorarnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muy bien, excelente, excelente. Mateo, ya, espere. Mateo, la última, la F. ¿Cuánto te da el perímetro de la F, Mateo? No, va, va. 14. Eso también, 1. ¿Quién me habló? Ah, el Amaru. Amaru, no, porque le sopló. Y a ver, espérenme. ¿Quién había levantado la mano? Mateo estaba con la mano arriba, ¿no? Profe, es sobre la clase. Recién llegué porque estaba comiendo. Ah, ya, mi niño, no se preocupe. Así que ahora, atentito. ¿Ya? Anto, tú tenías la... ¿Quién? Tú tenías la mano arriba hace un rato, ¿cierto? Ya, a ver. ¿Cuánto te da la última, la F? Espera. Lo siento. Que cambié la imagen, creo. Cambié la imagen. Ya, a ver, vamos a ver. Espérenme, déjeme. Ahí está. 14, ya. Veamos si nos da 14. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muy bien, excelente. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ya, vámonos con la siguiente. Déjenme borrar acá todito. Me di cuenta que están muy bien en el perímetro. Ahora les voy a nombrar a los niños que no han salido nunca acá. Hoy día ya no han salido, los voy a nombrar para ver si están atentos.
Vamos a ver con... Carolina Toledo, la elegida. Carito, querida. Carito, querida. ¿Cuál sería el perímetro de la figura A? Acá también vale uno el espacio, ¿ya? ¿Cuál sería el perímetro de esta? Damos el tiempo para que la cuente, no se preocupen. Mientras tanto, los demás, igual mírenla y hagan el cálculo ustedes también. ¿27? Ya, perfecto. Vamos a ver. Recuerden que igual uno se puede equivocar o no, porque recuerden que como estamos contando, es más difícil hacerlo así visual porque de repente se nos pueden perder. Ya, en cambio, cuando uno lo tiene impreso, es más fácil porque uno va rayando el espacio. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Estaba súper cerquita la Caro. De hecho, le agregó uno extra, pero estaba súper bien porque estaba cerquita. Así que muy bien, mi niña. Muy, muy, muy bien. Ya eran 26 el perímetro. La B está facilita. Se la voy a dar a alguien que no haya participado. Amparo. Ahora me tocan los que no han participado. Amparo, el perímetro de la B, ¿cuánto sería? Si quiere, cuéntelo así. 1, 2, 3, poniendo la cámara. O sea, la cámara, en la pantalla. ¿Cuánto sería el perímetro, Amparito? ¿21, si no me equivoco? ¿De esta B? ¿De esta? El perímetro, a lo mejor está sacando el... Quizá está sacando el... ¿Cómo se llama? El área. Acuérdate que el perímetro es contar las líneas de afuera. ¿Eso hiciste? Sí. Ya, vamos a ver. Espéreme ahí, no apague el micrófono, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, mi niña. Le agregó ahí algunos demás, pero no importa. Ahora que la tengo aquí con el micrófono activado, ¿estás segura que contaste este mismo? A lo mejor contaste otro, o a lo mejor contaste las líneas de adentro. ¿Por qué te dio más? Eso es importante saberlo, ¿cierto? Porque de repente otra persona puede tener el mismo error, así que no hay problema. Ah, es que hice las figuras en el cuaderno. Ya, perfecto. Ya, súper, mi niña. Ay, chiquillo, se me perdió el mouse. ¿Dónde está haciéndolo? Ahí está haciendo los tickets, espérenme. Ahí voy para arriba, voy haciendo el camino para ahí. Ahí está. Ya, entonces, vamos con... Recuerden que... Mateo no ha salido. Mateo, la figura C, ¿cuál es el perímetro? Porque hoy día van a participar todos. Perímetro de la C. 14. Ya, vamos a comprobarlo. ¿Dónde está este bonito? Acá está. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14. Muy bien, very good, very good, very good. Muy bien. Ya, a ver, la figura de Vicente, porque ahora estamos haciendo participar a todos. Vicente, ¿cuál es el área, perdón, el perímetro de la figura B? Cuente nomás, ¿cuál es el perímetro de la figura B de dedo, esta última de acá? ¿Cuánto crees? 12. Ya, vamos a ver si es 12. Vamos a ver.
Vamos a ver, espérenme, ¿dónde están para estampar acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se comió alguno. 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Por qué es 18, Vicente? Porque recuerda que se cuenta todo, incluido estos espacios que están como escondidos. Se cuenta todo, 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 todo. ¿Ya? Así que igual gracias por la participación. Baltasar Moya, que lo vi por ahí. Baltasar Moya. ¿Está por ahí? Baltasar Moya, a la una. Baltasar Moya, a las dos. Ahí está. Querido Baltasar, ¿cuál es el perímetro de la figura E? Recuerde, tiene que contar los lados externos. ¿Cuál sería el perímetro de la figura E? Baltasar. Dígale que está contando. Ah, ya, perfecto. Ya. Lo vamos a esperar, lo vamos a esperar. Mientras tanto, la figura F va a quedar para... ¿Quién no está aquí? Agustín López, la figura F. Calcule la figura F mientras tanto, el Agustín López. La figura G, Cristóbal Cartagena. Y la figura H, el César Escobar. Vamos a ver si me acuerdo después quién era cuál, pero los quiero ir escuchando. Ya. Baltasar, ¿cómo vamos? ¿Qué? La tía te está hablando. ¿Cómo vas? ¿Cómo vamos? ¿Lo puedo encontrar el número? 41. No. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Recuerden, chiquillos, que hay que sumar las partes externas. Ya, solamente las líneas externas. Vamos a revisar. Ya. Acá está para estampar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. ¿Ya? Querido Baltasar, solamente se cuentan las líneas de afuera, que son las que yo fui marcando con este ticket, ¿ya? Solamente se cuenta lo de afuera, las líneas, los números, ¿sí? Cada línea pequeñita corresponde a un número uno, ¿ya? La F creo que se la había dicho al Isaac, ¿sí? Isaac Silva. Isaac Silva. Isaac. ¿Dónde está el Isaac? Ya, Isaac, ¿me escucha? Sí. Ya, ¿cuánto le da la F en el perímetro? ¿Perímetro de la F? A ver. Cuente nomás. Ay, ¿qué estoy contando? Dele nomás, no se preocupe, lo esperamos. Lo esperamos, no se preocupe. ¿16? Ya, vamos a comprobarlo, súper, vamos a comprobarlo. Muchas gracias, muchas gracias, vamos a comprobarlo. Uno, ay, se me fue bien corrido, lo voy a hacer de nuevo, pero ahí. Ay, ahí nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le faltó contar un poquito, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya le faltó ahí un poquito, pero no importa, no se preocupe. Recuerden, chiquillos, que aunque sean figuras más grandes, yo tengo que contar todos los lados que están, y recuerden que cada lado corresponde a uno. Ahora vamos con Cristóbal Cartagena. Cristóbal Cartagena. Cris, la G, esta que está aquí, que les voy a mostrar con el mouse. Esa, ¿cuál es el perímetro de ella? ¿Cuánto le da el perímetro, Cristóbal? ¿Están contando? ¿Si quieres? 16.
¿Le da 16? ¿En esta la G? Sí. Ya, vamos a, sí. Vamos a controlar, a comprobarlo, digo. ¿Ya? Vamos a comprobarlo. Espérenme. Aquí está, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Se comió 10, pero no importa, porque como yo les decía, chiquillos, tratar de contar líneas, ¿cierto?, en el computador es mucho más difícil porque hasta a uno se le, como que se le junta de repente. Ya lo importante es que usted se acuerde cómo se hacía, ¿sí? Y por último íbamos a hacer al César Escobar, que yo estoy haciendo participar, chiquillos, a los compañeros que les cuesta un poquito participar o que casi que no le hemos escuchado a veces la voz. Pero César no lo vamos a hacer porque... Ahí está. Pensé que se había ido. César, querido César. La última, la H. ¿Cuánto te da el perímetro de la H? Es decir, ¿cuánto te da todo lo de afuera? 24. 24, ya, perfecto. Muy bien, vamos a comprobarlo. Porque siempre tenemos que cerciorarnos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Muy bien, César. Muy bien. Excelente, una carita feliz para usted. ¿Ya? Entonces, déjeme ver si me quedaba otro. No. Me queda ahora, nos quedan 3 minutos, pero igual les voy a mostrar lo del área, ¿por qué? Para que nos acordemos cómo era. ¿Ya? Entonces, espérenme. Para que igual se acuerden cómo era. ¿Dónde está el área? Acá. El área, espérenme un poquito. Aquí está. Ya. Área. No se ve, ¿cierto? Ahora sí, vamos. Ya, ¿quién se acuerda qué era el área, chiquillos? ¿Se acuerdan lo que era el área? Ya, a ver, Benja. Y después la US. Benja, ¿se acuerda lo que era el área? No, profe, no era eso. ¿Qué era, mi niño? Dígame. Profe, eso de la... Ay, se me olvidó. ¿El perímetro? Yo me acordé. ¿Que vamos a empezar clase ahora con el área? No, voy a mostrar así rapidito porque nos quedan 3 minutos. 3 minutos para terminar. Pero lo que hoy día se supone que íbamos a ver nuevamente perímetro y área los dos juntos, pero claro, como estuvimos haciendo todos los ejercicios de perímetro, ahí no, nos quedamos un poquito pegados, pero vamos, es una sola clase el ver área y perímetro hoy día, porque como ya lo habíamos visto antes por separado, ahora lo vamos a poder ver juntos. ¿Ya? Gustavo. Profesora, recuerde que el área es lo de adentro. Exactamente, Gus. Muy bien, como dice acá, el área tiene relación con la superficie. Y muy bien, como dice, lo de adentro, ¿cierto? Perímetro es, en palabras simples, vamos a decir, para que nos acordemos, ¿cierto? Porque de repente usamos palabras más difíciles y eso nos dificulta un poco, ¿cierto? El acordarnos de cómo se hacía. Entonces vamos a decir que lo que está afuera es el perímetro, que es lo que vimos también, y lo que va adentro es el área. ¿Ya? Y que es relacionado con la superficie. ¿Cómo se calcula el área? Y nosotros solamente yo les enseñé a calcular el área de un rectángulo y de un cuadrado. ¿Este es un rectángulo o un cuadrado? Un rectángulo. ¿Por qué? Porque no tiene todos sus lados iguales, pero 2 lados de él tienen sus lados iguales, 10 y 10 y 5 y 5. ¿Cómo se calcula el área? Se multiplica, y aquí viene el terror de todos ustedes, las tablas de multiplicar.
Las tablas de multiplicar se usan en la multiplicación, que es el terror de todo niño. Ya, entonces se multiplica la base por la altura. ¿Y qué multiplico? 10 por 5 o 5 por 10, que me da como resultado 50. Y a ese 50 yo tengo que agregarle lo que es centímetros cuadrados. Siempre se agrega el centímetro y un 2 arriba porque eso indica el que corresponde al área. ¿Ya? Agus, dígame. Profe, que quería preguntarte si ahora se me escuchaba bien. ¿Qué cosa, mi niño? Quería preguntar si se me escucha bien. Se le escucha maravilloso ahora. Sí, porque de antes se le escuchaba como cortado, un poco robótico. ¿Ya? Así que súper, súper. Alonso, dígame. Vimos solo una cosa porque ya estamos... Sí. 3.44. De hecho, estamos ahí así, sí. Ya, pero para que lo dejemos stand-by, o sea, quiere decir, ahí veremos para la próxima clase, para seguir recordándolo, recuerden que el área no es lo mismo que el perímetro. Perímetro, yo sumo lo que está alrededor, mire, aquí tengo una cosa. El perímetro de esta cajita de CD es esto, eso, esto, esto más esto. Todo el contorno es el perímetro, como decía el Gustavo, lo de afuera. Y el área, que es lo que vamos a ver ahora, es esto. Todo lo que está dentro, la superficie, todo esto. ¿Ya? Chiquillos queridos míos, estamos ya en la hora, de hecho hasta aquí tocaron la campana en el colegio, ya los dejo, creo que les toca otra clase más, si la de religión parece, ¿o no? ¿Les toca de religión ahora? ¿No? ¿Nada? ¿Están libres? ¿Sí? Eso, ya, perfecto, ya. Entonces les mando un besito y un abrazo y nos estamos viendo virtualmente el viernes y presencialmente mañana con los que vengan. ¿Ya? Chao, chao, cuídense mucho. No olviden dar las pruebas.